Del oficialismo hay unos 5 o 6, no recuerdo bien en este momento, diputados nacionales por Mendoza, es decir, del Frente Cambia Mendoza. En este caso fue el diputado Luis Borsani, radical, de la Unión Cívica Radical, quien informó, confirmó, mejor dicho, que votará a favor de la legalización del aborto. Es particular el caso de él porque el 23 de febrero, luego de que el presidente Mauricio Macri habilitar al Congreso Nacional para debatir una ley sobre la legalización del aborto, Borsani había explicado que él estaba a favor de la despenalización, que se debía ampliar las excepciones contempladas por el Código Procesal Penal en su artículo 86, pero que también había dicho que estaba a favor de la vida. Tenía estos reparos. Dejaba sin embargo duda ahí, ¿no?, de su decisión. Claro, sin embargo, ese 23 de febrero aseguró que para él sería importante una consulta popular, aunque no fuese vinculante. Tomó hoy, cuando explicaba su posición, su decisión, que fue muy importante en este caso, lo que pasó en Irlanda, que fue que después de todo un referéndum, la gran mayoría de la población votó a favor del cambio de la legalización del aborto, que es sumamente restringida, y también todo lo que se ha dado en el debate en estos meses, dentro del Congreso, en un montón de charlas, de debates que se han hecho a lo largo y ancho del país con respecto a este tema. Por lo tanto, anticipó esto, que su voto es a favor de la legalización.